Normalmente es un asiático con una mochila, sí. Y te ofrece, pero lleva las carátulas solamente. O sea, lleva el muestrario. Exactamente, enseña y hay otro fuera con otra mochila donde están los CDs. Tú eliges el que quieres, van afuera para... Y te lo traen, para que de esa forma, si lo detienen en el momento de estar ofreciéndotelo, pues que no sea delito. Estas mafias tienen un equipo de abogados junto con ellas que les conducen para que pidan traductores muy específicos, que sean difíciles de tener, porque dicen que ellos hablan esos dialectos. Y son los que lo que evitan es tener que declarar ante una comisaría. Exactamente. Un dato, solo en Madrid se venden 30.000 DVDs y 100.000 CDs piratas al día. Sí, al sí. día, solo en Madrid. Para que se hagan una idea, en Europa Occidental un kilo de CDs piratas vale tres veces más o se saca tres veces más de rendimiento que a un kilo de cannabis. Como ven, un negocio muy rentable para las mafias. Cada día la policía realiza docenas de detenciones como estas. Sin embargo, los vendedores del Top Manta son solo la parte más visible de un negocio ilegal que mueve en España millones de euros. En la sombra trabajan las mafias, chinas, indias o rusas, capaces de esquivar la actuación policial con una sofisticada organización. Las torres de grabación se encuentran en un piso, a 50 kilómetros de distancia se encuentran los lugares donde se hacen las fotocopias de las carátulas, en otro lugar donde se almacena y va el Top Manta a recoger, y de esta manera, pues bueno, pues cuando se llegaba, costaba bastante más trabajo pues poder desmantelar toda la red. Las mafias mejor organizadas son las chinas. Su método de trabajo es el más lucrativo. Mientras otros grupos pagan a sus trabajadores entre 500 y 600 euros al mes, los chinos utilizan la esclavitud. En estas redes vienen como esclavos, tienen que pagar su transporte a nuestro país y lo hacen con trabajo. Según llegan, les quitan el pasaporte, los capos de la red, se lo guardan y les tienen encerrados. Los vendedores subsaharianos trabajan de forma autónoma, compran los CDs y DVDs grabados en locales como este que proliferan en barrios como el de Lavapiés, en Madrid. Por este local cada día pueden pasar hasta 200 compradores. Un CD les cuesta unos 50 céntimos, un DVD un euro. En la calle los venden por más del doble de su precio. Fatou trabajó durante 4 años como mantero. Con muy poco vendes 30 CD al día. Son 30.000 pesetas. Un negocio lucrativo que, sin embargo, Fatou abandonó. Ahora, con una cámara oculta, graba lo fácil que es para un inmigrante comprar mercancía. Las mafias a las que compran inmigrantes como Fatou los CDs pueden llegar a ingresar en un día de venta en solo uno de estos locales más de 3.000 euros libres de impuestos. Al año, más de 1 millón de euros. La policía ha desmantelado cientos de estos negocios de piratería. Sin embargo, no hay nadie encarcelado por este motivo. La pena máxima de prisión por un delito contra la propiedad intelectual es de 6 meses. Las mafias se sienten impunes. Imagino que nuestro próximo invitado habrá visto desde casa esa sala donde copiaban películas ilegales. Guillermo Martínez, presidente de la Federación Española de Videoclubs Asociados. Buenos días. Hola, buenos días. Ustedes sufren también la piratería. En los últimos años, ¿cuántos videoclubs han tenido que cerrar por su culpa? Pues hombre, la verdad es que los últimos 2 años sobre todo ha sido por anticipos. Un 30%, calculamos unos 2.000 videoclubs, establecimientos 30. Pequeños y grandes superficies también. ¿Y por qué? ¿Cuál es el motivo de que la ley no se aplique con la rapidez, celeridad y rigor que ustedes exigen? ¿Qué ocurre? Pues la verdad es que tenemos dudas. O sea, la ley está bastante bastante clara. O sea, el hacer piratería es un delito, claro. Pero no se persigue lo suficientemente. No sé. Claro, todo viene por Internet. La piratería, si Internet estuviera controlada, pues no pasaría nada. Porque lo que la gente compra es el material novedoso. O sea, el título recién estrenado en cine, que es el que la gente compra. Claro. Sí, pero, el material que ya está en el mercado no tiene mucho mérito. Ya, pero tanto nuestro invitado aquí en plató, Caco Senante, como usted, señor Martínez, estarán de acuerdo que hay cierta imagen social
que no solo ve bien el Top Manta, sino que lo justifica, que dice que los CDs están caros, que considera que el chico que hay en la calle, el inmigrante, es una víctima. En definitiva, en ocasiones, sabrá usted, policías locales han tenido que verse enfrentados al público desmontar un Top Manta en la calle, ¿no? Sí, eso sucede. O sea, socialmente se ha visto. La gente le gusta ver cómo un inmigrante pues les enseña material, compren o no compren, les parece bien, y ha habido enfrentamientos directos con la policía local cuando se han acercado a requisarles el material. O sea, y entonces, claro, pues eso a niveles domésticos, por decirlo de alguna forma, a nivel particular de ciudad, a nivel ya de Estado, pues me imagino que eso sea todavía mucho más grave. Claro, pero esto es una cadena, quiero decir. Sí, si socialmente no se entiende, la legislación no se puede aplicar con rigor. Pero claro. Evidentemente, pero claro, permítame, Guillermo, que le pregunto al invitado. Es un tema de educación. Yo pienso que esa misma persona que es capaz de comprar un disco pirata en una manta, si al lado hubiese una manta que vendiera cassette robado, radio cassette robados de coche, no las pues, compraría nadie. Les parecería mal, les parecería vergonzoso que lo vieran, y a lo mejor lo hacía, pero escondiéndose en un zaguán, ¿no? Si pusieran eso. Aquí vendemos cassettes robados de coche. Bueno, pues estas películas y estos CDs están robados también, y es un problema de educación social y de que la sociedad tome conciencia de eso. ¿Se justifica el alto precio de los CDs o que paguen impuestos de lujo siendo un bien cultural? Eso es mentira. Yo la barra de pan antes del euro la compraba a 40 céntimos. Y ahora me cuesta un euro, y yo no veo que nadie proteste por el precio de la barra de pan ni por el precio de los cafés, y mucho menos por las ropas de marca, que si Reebok, que si Nike, que si todo eso. Yeah. O sea, los mismos chicos que protestan por el precio de un disco no protestan por lo que le cuestan esas zapatillas de marca, esos polos o esas sudaderas de marca, y eso les parece bien el precio. Luego, existe una manipulación informativa al respecto. O sea, que hay también manipulación. Totalmente. A favor de la piratería. No, a favor de que la música es cara. Dígame, señor Martínez. Sí, yo estoy de acuerdo en lo que dice Carlos. No importa demasiado el precio. O sea, no es lo más importante, quiero decir. Un material, una película, comprar en el Top Manta por 5 euros, aunque pienso, yo sigo pensando que el Top Manta es una parte solamente del problema, pues la verdad es que no tiene demasiada importancia. La gente prefiere bajárselo gratis antes que pagar 17 euros, que tampoco es una cantidad desorbitante. Mire, para un material. La Federación Antipiratería calcula que se falsifican al año 9 millones de películas. 9 millones, es tremendo. De hecho, hay un dato importantísimo. Hay un momento en que una colección de discos fruto de un programa televisivo se pusieron a 6 euros. Y sin embargo, en el Top Manta estaban a la cabeza de los discos más pirateados. Y costaban 6 euros. Y hoy en día, además, existe toda una infraestructura comercial que te permite adquirir los discos muy baratos. Los periódicos sacan los discos con una cierta novedad ya, no es como antes, que eran recopilatorios, sino ahora, al cuarto de hora de salir un disco, ya está en la oferta de un periódico, de una revista, y dentro de poco hasta de una tapa de calamares se mete en un CD también como oferta, ¿no? Guillermo Martínez, sí. Muchas gracias. Caco Senante, gracias, Guillermo. Estamos recibiendo llamadas que nos dicen que diga usted más ciudades donde no hay piratería, como ejemplo, además de San Sebastián, que ha sorprendido mucho saber que ahí no hay Top Manta. Yo no domino ese dato y no quiero equivocarme. Sé que hay más de una, porque en una reunión una vez yo saqué el tema de San Sebastián, que hay una voluntad municipal de erradicar eso y se ha conseguido, y cuando yo nombré San Sebastián, nombraron otras ciudades. No lo domino y no quiero equivocarme, pero sé que no es la única. ¿Usted ha tenido ocasión de hablar de esto con el fiscal general del Estado? Bueno, cuando no era fiscal, una vez en un señor Conde Cumplido. Una vez estuvimos hablando sobre ese tema, sí, porque yo decía que yo preguntaba si el robar, el comprar un producto robado estaba tipificado en el Código Penal como delito. Y entonces, al final, él me argumentaba, entonces era juez, él decía, bueno, eso tiene una lectura, depende, porque va en función de la cantidad. Del delito. Ajá. Entonces yo digo, bueno, se lo voy a poner de otra manera. Comprar un coche Mercedes, por ejemplo, un robado es un delito, está tipificado. Claro. Sí. Entonces yo me acuerdo que le dije, ¿sabe usted cuántos coches Mercedes se podía haber comprado a Alejandro Sanz con lo que le han robado?
Y me dijo, hombre, pero eso no es así, porque no lo compra la misma persona. Digo, bueno, y si es una sociedad quien lo compra, una sociedad anónima o limitada. ¿Y qué le dijo el fiscal? Entonces me dijo, hombre, si es una sociedad quien lo compra, sí. Le digo, bueno, pues en este caso estamos hablando de la sociedad española, que es quien ha comprado muchísimos Mercedes robados que han perjudicado a Alejandro Sanz. Sí, pero sin cargo de conciencia, ¿eh? Me da la impresión que quien compra no tiene cargo de conciencia. ¿Qué les diría usted a quien ahora está viéndonos si compra CDs o películas de vídeo o tantas marcas de material que, robado? Mira, que no solo está dañando a autores, que no, a creadores que no tienen para vivir, porque dependen, ese es su trabajo, ese es su modo de vida y se les está robando, sino que están generando un montón de pérdida de puestos de trabajo, un montón de cierres de negocios, muchas veces familiares, que depende una familia, vive de eso, y que con ese acto de comprar un disco en un Top Manta está perjudicando a un montón de, a una gran parte de la sociedad, que es indispensable para la supervivencia de esta sociedad. Una sociedad sin cultura no existe.